Sí, hemos hecho varios cursos de patinaje. Los cursos de patinaje los enfocamos en 3 meses más o menos y empezamos en octubre del año pasado. Entonces, normalmente estamos patinando durante todo el curso, durante todo un curso escolar. Empezamos en octubre hasta diciembre, luego hasta marzo y abril, mayo, junio. Entonces, digamos que hoy es un poco la clausura, ya final de los tres cursos juntos de patinaje. Se empieza con un curso de adultos y luego se continúa a la par con un curso de pequeños, uno de iniciación y, para los que ya saben, uno de continuación o de perfeccionamiento de las técnicas de patinaje. ¿De acuerdo? En estos tres cursos había una media de unos 100 niños que hayan participado. Ahora, en este último, unos 35 más o menos, niños, niñas, y unos 12, 14 padres han aprendido a patinar, para que luego, con la idea que se tenía, que patinaran en familia, que esa era un poco la opción, entre padres y madres, cuando llega ahora verano y se vayan a descansar en alguna costa, porque tengan un espacio para poder patinar y hagan deporte saludable en familia, que es nuestra opción, ¿vale? Primaria, ¿no? Incluso los niños están encantados, se hacen diferentes tipos de actividades. Desde el inicio se empieza como la puesta en pie, aprender las caídas, las levantadas, y a partir de ahí empezar la destreza, equilibrio, frenada, giro, y luego ya los que están un poquito más avanzados lo iniciamos un poco en el patinaje hacia atrás, ¿no? El patinaje hacia atrás, ¿no? Ese es un poco, digamos, el curso en sí, el básico. Luego ya, pues, las técnicas depuradas de cada uno de los movimientos, de los giros y demás, se hacen en un segundo curso que pues, a partir de enero o febrero, los que querían continuar se metieron en ese curso. Y la verdad es que se lo pasan bastante bien, y a partir de ahí, pues, lo basamos en juego. Es decir, van a aprender esas técnicas basándonos en juego, porque un niño debe jugar, entonces aprende jugando, y esa es un poco la idea. Y más con Mainri en familia, o sea, la madre o el padre lo tiene a 10, 15 metros, ¿no? Y bueno, una parte cuando están empezando no es muy conveniente, pero una vez que ya controlan, pues sí que se hacen actividades y juegos diferentes entre los padres, madres y niños y niñas, ¿vale? Su hijo. Y la verdad es que ha sido muy positivo. Y también tengo que decir que gracias a pequeño aporte que dan los niños y a la ayuda de la Concejalía de Salud y Turismo, para que estos cursos se puedan realizar, porque, bueno, los monitores los tenemos dados de alta, con lo cual hay unos gastos de transporte de material, porque también se entrega el material en caso de que no lo tengan. Y bueno, poquito a poco, cuando ya ven que les gusta a su hijo, incluso a los propios padres, pues entonces ya se van comprando sus propios patines para ya tenerlo y este verano poder disfrutar del patinaje en familia, que es como. Entonces, repito, gracias a esa concejalía y a la mínima cuota de 5 eurillos al mes, pues hemos podido mantener la actividad hasta hoy día, hasta el fin de semana pasado. Ya hoy es un poco el colofón y la fiestecilla de juegos y actividades y de baile que vamos a hacer sobre patines, y ver lo que han aprendido. Es como un poco el examen final de todo lo que han aprendido durante todo este tiempo de curso escolar. Y bueno, vamos a ver cómo salen. Ahora le haremos una pruebecilla, a ver cómo están. Y bueno, ya pues quedar con los padres, una pequeña merienda de fiestecilla final, y se le entregan sus diplomas del curso escolar. Y bueno, ya hasta la temporada que viene, que posiblemente empezaremos la segunda quincena de septiembre, si Dios quiere, y estamos todavía.